Consejo de Estado aceptó la demanda en contra del representante a la Cámara electo por Caldas, Félix Chica, por estar inhabilitado para ser congresista. La demanda fue impuesta por el abogado Carlos Andrés Murillo Quijano con el argumento de que Chica, del Partido Conservador, fue electo congresista sin haber terminado su periodo en la Asamblea de Caldas. Por este motivo, el Consejo de Estado, por medio del despacho de la magistrada Consuelo Araújo Oñate, ordenó una solicitud de suspensión provisional mientras se toma la decisión sobre la elección de Chica, que obtuvo 16.745 votos para llegar a la Cámara de Representantes. Ordena comunicar la solicitud de suspensión provisional, comisiona al Tribunal Administrativo de Caldas, concede término de 5 días para que se expongan las condiciones sobre la citada medida, dice la anotación del Consejo de Estado sobre el caso de Chica. El exdiputado expresó en varias oportunidades que los ciudadanos tienen derecho a realizar estas acciones, pero está tranquilo, ya que renunció a la Asamblea de Caldas con el tiempo suficiente para comenzar su campaña para llegar a la Cámara de Representantes por Caldas.